te parece? ¿Recuerdas cuando en sus inicios era animador, pues, del Raúl Romero? El popular Chivito ahora es sanador. Es exorcista. Es alucinante el camino que ha tomado, sobre todo el cambio, la apariencia que se le ve. O sea, si bien es cierto, se le da la misma carita. Yo no tengo una chivita o sí, que no me acuerdo, pero es otro. La manera de hablar, de cómo es. Ya no es como antes. ¿Cómo habrá sido su cambio, no? Dice que también tiene contacto con seres superiores, como los hermanos de Chibolín. Pero ¿quién es el verdadero? Porque Chibolín, ¿tú le crees que tiene contacto con extraterrestres? ¿A quién le crees? ¿A Roger? ¿A quién le crees? ¿A Roger o a Chibolín? No, qué bacana. Escúchame. ¿Qué se va a poner a conversar los extraterrestres con Chibolín? Entonces... Ahí está, míralo. Mira, parece un gurú, ¿no? O sea, es completamente, no sé. ¿Ya cuántos años debe tener? Cincuentón debe ser ya. Pero para tener 50 está muy acabado, ¿ah? Sí. Aparenta más de lo que tiene. Me encanta su outfit, de una manera completamente extrafalaria, distinta como se veía. Pero lo loco es que como él... Mira qué tal cambio. Dice que tiene sus propios, digamos, pócima, brebajes, ¿no? De sanación. O sea, él mismo hace sus plantas, sus menjunjes y te vende sus pociones sanadoras. A ver, lo voy a buscar. Ahorita acá lo voy a buscar porque me sale el momento. Es de Roger del Águila, ¿no? Qué loco. ¿Cómo las personas a veces en su vida cambian o deciden otro camino completamente radical? Mira, él acá tiene su cuenta completamente privada. Sí, obviamente. Totalmente. Pero, bueno, esperemos que le vaya excelente la edición. Yo creo que comienza a buscar a Dios cuando lo conoce a Raúl, ¿no? A partir de que se conoce el diablo. Pero retornó a la animación, a la conducción del programa de televisión el año pasado, ¿fue, no? Sí, no le fue bien. ¿Ya estaba así o no? No tanto, ¿no? Ahora ha cambiado más todavía. Claro, porque me recuerdo que le hicieron volvió a vacilar. Y no le fue bien y ahí, pucha, que entró el show. Sí, yo creo que ya me acordé. Sí. Claro. Sí. Como que lo llamó loco para que pueda hacer. Pero bueno, ya está, es completamente cambiado. 49 años tiene. 49 años, hermano. 49 años tiene. Y tú te ves más joven que Obviamente, el Roger. Pero... Ya, mira, ese look me gusta. Ese look está bueno. Es sanador, Marco. Ya, ese look me agrada. Mira, con su bolito, su camisa, su pelo, todo despeinado, canosito, chévere. Y el otro pareció un loquito ya, pero... Hola, hola. ¿Qué pasó? Hola. ¿Cuál es ese look? El cabello largo, así, ¿no? Ay, ¿el cabello largo de quién es? A ver, ¿de qué estás hablando, Marco Antonio? ¡Habla, Pe! Roger del Águila, el look que estás describiendo. ¿Yo? ¿De quién es? ¡Claro! El cabello largo. ¿Ya? ¿No? Cabello largo. La ropa ancha. ¿A mí? ¿Me estás describiendo a mí? Es que nuestros oyentes no ven lo que estábamos... ¡Ah, ya! Ustedes. Pues, yo pensé que estábamos jugando charada, Pe, Marco Antonio. Sí. Bueno, ahí está lo mejor para él y su nueva faceta. El que tiene nueva faceta, bueno, es una faceta que se repite de Farfán, porque Farfán está con su hijita por todos lados, ¿no? Está con su hijita por todos lados y está de arriba para abajo. ¡Qué bonito! ¿Ah? ¡Qué bonito que ella esté bien pegadito a ella! Pero también es súper rarito como que de la noche a la mañana la haya hecho pública, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la mamá haya dicho, sabes que me haces pública porque quiero que se vuelva influencer? Y todas las chicas que tocan Farfán se vuelven influencer porque esta chinita de Alma Bella ha comenzado a subir sus seguidores en Instagram, TikTok y Facebook. Ya. Solamente por rumores de que sale con Farfán. Xiaomi. Ya no está en Alma Bella ya. ¿Ya no está? Ya no. Ya, uy, no me digas. Sí. Tráigan a Papilón, por favor. No me digas que en unos días va a tener su propia orquesta. Ahorita se vuelve empresario, no sé. Todo lo que toca Farfán es como Gastón Acurio. Toca un restaurante y se vuelve famoso. A ver, me dijiste cómo se llama Xiaomi, ¿no? Xiaomi, es como el Xiaomi celular. Xiaomi Kanashiro. Ajá. Ay, 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 ya la encontré. Ay, 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 seguir también, me sigue. ¡Ah, no me digas con ella! Con Xiaomi. Oye, qué guapa. Todas las chicas de Farfán son guapísimas, ¿no? Todas. Un cuerpazo tiene, déjame decirte, ¿ah? Qué raro, digamos, que con Darinka no haya durado mucho, ¿no? Porque no duró mucho, pero tuvo su hijo. No, muy aparte de que duró mucho, no creo que ni siquiera se supo en qué momento estuvo con ella. Un romance así, fugaz. Fue un romance súper rápido, más bien, ¿ah? Sí. Bueno, ahí está entonces el Jefferson Farfán tocando y haciendo magia con todo el poder económico que tiene, con por supuesto, todo la lo chica. Que toca. Por todo lo que toca. Y su podcast ojalá tenga reproducciones, si no se va a ir a la quiebra, ¿no? No, escúcheme, sus videos sí tienen bien buenas reproducciones. Está haciendo plata. ¿Qué más plata quiere ya el negro? Ya no quiero, no entiendo ya. ¿Qué más plata puede seguir generando? Bueno,
le hizo una entrevista a su tío, al Guto Guadalupe, y también. Hay unos extractos ahí bastante divertidos, ¿eh? Sí, de verdad. Claro. Yo lo vi, pensé que eran los Jackson 5 que estaban ahí. Y era Roberto Guisasol, el Farfán. Y el... Los Jackson 5, ¿qué fue? Dice que su frase, ¿no? Dame luz. Dame luz, luz. Dame luz. Dame luz. Esa es su frase de su boca. Dame luz. Dame luz. Dame cosas, Marco. Dame música. Dale movimiento a la rosca. No, pero bueno, ya está, ¿no? Esperemos que ojalá Farfán nos invite a su podcast en algún momento. Claro. Invite a Miguel Moreno, por supuesto que sí, ¿por qué no? Invitando a Farfán. Obviamente. A pantalla, a Farfán. Pantalla partida. A pantalla, hermano, sí, sería a pantalla la voz. Partida, ya, sería bonito. Yo lo invito a Guisasola ya. Da igualito. No puede ser. Solamente le decimos a Farfán, préstale ropa a Roberto, por favor. Ay, no seas malo, me chinche, ¿no? Sí, de verdad, porque mira, las zapatillas de Farfán tienen incrustaciones de diamantes. Se nota la diferencia, ¿no? Wow. No se da cuenta que se han lavado los pasadores. Oye, no, qué mal, qué fijones que son, qué horrible. Somos el Super Show.